Con la presencia de dos congresistas de la República y decenas de gobernadores del ámbito de la región Puno, se llevó a cabo un evento informativo donde se dio cuenta de los proyectos de gas, el que trae el gas virtual y el que requiere la construcción del ramal. Darles de la manera antes de que llegue el gasoducto, traerles el gas primeramente, ¿ya? Que tengan antes el gas. Segundo, es que ya tengan abasteciéndose con gas. Tercero, que cuando ya llegue el gasoducto, ya se está formando una demanda y ya puedan consumir directamente ya con la distribuidora, que se está, como digo, ya se está licitando compra de inversión. Así se ha planeado el tema de poder llegar con el gasoducto superguano a todas las regiones. Esto es lo que se ha planteado en el gasoducto superguano. Ya el contrato dice que ellos a partir del segundo año hacen los estudios, las bases para que se dé un postor el gasoducto regional. En conversaciones que se han tenido con los gerentes de Odebrecht, en este caso superguanos, y algunos entidades de la región Puno, ya, el colegio ingeniero una vez tuvo una reunión, manifestaron que ya ellos están antes de los años ya están haciendo los estudios, las bases para la FIPS de los gasoductos regionales. Esto quiere decir que están avanzando con el tema para que se dé lo más antes posible. ¿Ya? Y asimismo, como le hemos indicado, con el gas natural comprimido, el gasoducto virtual, se quiere un poco ya tener una demanda, ya tener que tengan el gas en Puno y puedan, con el gasoducto superguano, solo ampliar esa capacidad y poder abastecer a más ciudades de acá de la región Puno. Según el gobernador regional, el principal objetivo es masificar la información porque predomina la falta de comunicación y se distorsiona la realidad. Lo organiza la Gobernación Regional de Puno. Han sido convocados los gobernadores provinciales y los gobernadores distritales de la región Puno. Han sido invitados como ponentes funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Justamente han llegado tres y los dos temas que están abordando son masificación del gas y el gasoducto superguano. Y aparte de eso también han sido invitados los dos congresistas por la región Puno, ¿no? Nos referimos a Rubén Condori Cusi y Emiliano Apaza Condori. ¿Cuál es el objetivo del evento? Existe mucha desinformación sobre el gasoducto. Entonces es importante que se tenga conocimiento. Por eso que nosotros hemos convocado a los gobernadores, la autoridad política no puede estar desinformada, tiene que estar informada. Ese es el propósito principal. Correcto. Sin embargo, lo ideal sería masificar la información, ¿no? Porque efectivamente, como usted dice, hay pues desconocimiento. ¿No hacía previsto reuniones mucho más amplias de repente a otros sectores de la población? Sí, ese es el primer paso. El siguiente, precisamente estamos coordinando justo con los congresistas, con los mismos del ministerio, esto se va a masificar también. Sino ellos mismos han visto también por pertinente de que primero empecemos con las autoridades políticas. Sería bueno invitar a los dirigentes, ¿no? Que un poco también, digamos, tienen información un poco sesgada y no conocen los dos proyectos, los dos tipos de gas que deben llegar a la región. Claro, por eso digo, hay mucha desinformación, es importante que se conozca. Estamos empezando con las autoridades políticas, después van a haber varias reuniones. El mismo ministerio está comprometido a venir también, e inclusive quedaron con el Colegio de Ingenieros, por ejemplo. Ellos fueron a Lima, conversaron y también está pendiente otra reunión ya masiva, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es de que sean capacitados en este tema los gobernadores. Bueno, pero también se trata del cumplimiento de compromisos, ¿no? El gobierno regional no ha cumplido hasta ahora con la construcción de las redes y los municipios de Puno y Juliaca no han cumplido con la entrega de los terrenos para los gasocentros. ¿Estos temas son abordados por su despacho, son coordinados de alguna manera o no? Sí, justamente ese es el objetivo de este taller informativo. Por ejemplo, en el colectivo queda de que quien estaría incumpliendo, quien estaría mal es el gobierno central. No es tanto así. Tienen responsabilidad acá el gobierno municipal, en este caso Puno y Juliaca, y el gobierno regional. Más bien por ahí hubo incumplimientos. Entonces es hora también de prácticamente conocer todo este tipo de responsabilidades y la demanda es importante. Entonces por eso que la masificación del gas es importante.
En las próximas semanas se realizarán otros eventos, en los cuales deben participar los diversos sectores de la sociedad y de esta forma todos los puneños estar bien informados sobre este tema.